Només des d'aquí podrem donar una resposta forta, una resposta important que pugui fer tornar enrere les mesures que han pres, que estan prenent i que prendran en el futur. Què pensam? Que no serà una resposta única, sinó que iniciem un procés de lluita a mig i llarg termini. Tomar consciència de que passat mañana quan entre un usuari per la porta d'un centre de serveis socials no podrà utilitzar Alcari, Patronato, porque no existen los programas. Por un lado es la reivindicación de los trabajadores de muchas entidades, de muchas organizaciones, de muchos programas que venimos sufriendo desde hace, bueno, entre un año y meses, un proceso general de deterioro, de una sistemática agresión hacia nuestros programas y nuestro trabajo con los usuarios. Y además ahora está la gota que colma el vaso, que es que muchos compañeros se están quedando sin trabajo, otros compañeros están a punto de quedarse sin trabajo, otros no están cobrando y se están anunciando futuros recortes. Normalment són les entitats privades sense ànim de lucre que tenen aquesta problemàtica, sinó que hi ha altres sectors. Per dir, sectors esquerrans, sectors que no agraden el partit polític que hi ha ara, etc. Inclús en els que hi havia abans, perquè el problema no és només dels que hi ha ara, sinó que ens van crear precisament els que hi havia abans. Però el que estem veient és que no és una qüestió de dinero, de que no és una qüestió d'austeritat, sinó una qüestió de prioridades políticas. Lo que se prioriza en estos momentos y lo que se va a priorizar en el futuro, pues van a ser todo lo que sea un apoyo a emprendedores, empresarios, a estos que son los que, según una determinada teoría política, son los que generan riqueza en la sociedad. Mientras que los sectores más desfavorecidos de la sociedad, menores, jóvenes, toxicómanos, inmigrantes, etc., estos sectores, bueno, pues se van a quedar al margen. Nosaltres hem de ser la veu, a lo millor d'aquells que no poden arribar a l'administració, no en saben o no tenen els canals, i crec que hem de ser una mica també això. Crec que tots som representants dels altres. Estamos para defender lo poco que queda del estado de bienestar. Entonces, vemos que nuestra lucha es la misma lucha que la educación pública o que la sanidad.